Pero a ver, te, a ver, un momento ¿Quién se estaba acostando? ¿Cómo te puedes estar acostando? A, si, hoy, ¿Qué hora es? ¿Son las nueve, ¿Las nueve. O sea, bueno, no sé dónde estás Igual estás en, en lo que viene siendo Oriente Medio por decir un sitio así al loco y, y si estás en Oriente Medio pues sí, a, a, aquí es aquí es más tarde ¿Te imaginas, politicucho? Que, que os troleo ahí infinito Pongo que empiezo y no empiezo no está amarga, está trufas y hackers. Eh, no estoy en el baño. No estoy, a que parece un baño esto, pero no, no es un baño. Mira, es, 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 pues es una habitación normal. Hay una cama. ¿ves? Es una habitación de. Una habitación de hotel normal, pero a que parece un baño. Es curioso, ¿eh? La, ¿Cómo han hecho esto de la. Eh, la el el azulejería. ¿Cómo se dice? Esto tiene un nombre. Tiene, tiene, tiene un nombre esto. Bueno, he visto una habitación. He visto, una, he visto una, una habitación que tiene. Igual se corta un poco porque la conexión no es la hostia, ¿vale? Pero he visto una habitación que tiene el, el, el baño, o sea, la bañera, mejor dicho, tiene la bañera enfrente de la cama. O sea, imagínate. A ver, mierda, me, mierda, me he quedado sin zapatillo. Un momento. Vamos, hago un poco de room tour, pero un poco solo porque no puedo mover esto. Mira, imagínate. A ver. Esta, esta es la cama, ¿vale? Entonces, ahí está la cama, eso, esa pared, eso es el baño y es un cristal. O sea que desde el baño tienes un poquito de, de vistas hacia lo que está por ahí, que es, que es el agua. Y, y entonces ahí está el pasillo, eso es el pasillo, esto es la tele. Y he, y he visto una habitación que tienes ahí en el suelo, en ese suelo que está ahí, ahí tienen la bañera, entre la cama y la tele. Que digo yo, no, o sea, no sé, no sé. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Pero. No sé. Igual, igual es, es lo más por aquí. Y, y las, las, las bañeras. Las bañeras en, en el salón. Bueno, digamos en el dormitorio. Son, son, son lo más. Ahora. Lo bueno es que puedes ver la tele mientras estás en, en, en la bañera. Que Eso está, eso está bien. <laughs> dice, dice David. Dice. Estas son las teselas. I am YOLO. Porque tenía toda la duda. No sé qué es esto. Mola porque de noche. Tú apagas las luces y, y entonces hay un pequeño reflejo en, en los azulejillos estos, las teselas. Y dice David que si te levantas de noche te das un guarrazo con la bañera, pero no, porque lo descubrí ayer que me entraron ganas de hacer pis. Te levantas de la cama y entonces se enciende un hilillo de luz por el suelo y entonces verías la bañera. No, un hilillo de luz solo. O sea, no, no, quieres que te, no quieren que te desveles, pero sí quieren que encuentres el baño sin matarte. Así que no, no. en eh, general, muy, muy contento, muy contento. Está. Está bastante bien, sí, sí, está bastante bien. Así que nada, vamos a hablar de un par de cosas. La primera cosa que quería yo comentaros es que. Y esto va un poco por, por politicucho. Eh, que, 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 por, ¿Por qué siempre os quejáis de algo? ¿Siempre os quejáis de, de alguna cosa? ¿De qué se quejaba politicucho con que mucha gracia? Dice: vaya horas, ya puede ser importante. <laughs> a ver, está, está bien esto. es una, Son las nueve de la noche en España, joder, no es tan tarde. Virgen Santa. Ya verás cuando, cuando tenga churumbeles y tenga que hacer esto a la 10 de la noche, después de acostarles y acostarla y todo. <laughs> va, a ser, va a ser mucho más, mucho más tardío. Y, y Rand, sí, Rand, pobre, pobrecita. Bueno, Rand está en el internado ahora mismo. Este mes, este mes está en el internado. Ya, a ver, la echo de mucho de menos, ¿eh? así que no me jodáis con Rand, porque pobrecita, espero que os esté pasándolo bien. Y me mandan vídeos todos los días, pero. Pero no es, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Así que, nada, espero que viene. Dice Politicucho que juega al Atleti, pero a ver, el Atleti. O sea, el stream lo he hecho hoy precisamente a estas horas, porque ahora juega al Atleti. <laughs> si fuese mañana, que juega al Madrid todavía. <laughs> pero vamos, jugando al Atleti, el Atleti este año encima, que no nos rasca no rascan bola, pues tampoco creo que pase nada. Bien, va, un, unos temas. Primero lo de quejarse. Yo... Y esto, esto, esto sí que es un remember a, a los vídeos que hacía antes. Yo una vez comenté en un vídeo en YouTube, no sé dónde estará ese vídeo, pero comenté en un vídeo en YouTube que um, un truco para dejar de quejarse es, es, saber, eh, es saber cuánto te quejas. Porque claro, tú no puedes cambiar lo que no puedes medir. Hasta que no, hasta que no, lo, hasta que no lo puedes medir, pues no lo puedes eh, cambiar. Y, y una manera de medir cuánto te quejas... Es, es un poco estúpida, pero es: te coges una, una goma del pelo, de esa típica, ¿no? Que, que todas las mujeres llevan una, y te la pones en una muñeca, y cada vez que te quejas, te la cambias de muñeca. Y joder, te das cuenta de que a, pri, a principio, sobre todo, te pasas un día y te vas cambiando la cosa esa de muñeca, y, y, y dices, joder, me he quejado como 80 veces en un día. Y cuando vas gestionando eso y te vas quejando menos, porque te das cuenta de la cantidad de veces que te, que te quejas, pues eh, vas reduciendo el número de quejas. Y cuanto menos te quejas, pues curiosamente mejor es la vida. <laughs> ya sé que parece un poco así, pero no, si te quejas menos, la vida es mejor. Y también pasa con, con reírse, si alguna vez estás, eh, bueno, no con reírse, con estar contento, si alguna vez estás triste, taciturno, alicaído, sombrío, pues puedes sonreír simplemente así, estúpidamente, durante, durante un minuto y de repente estás contento. <laughs> o sea, tu cerebro dice, este tío está sonriendo. <laughs> Y llevas un cuarto de hora, estará contento. ¿Por qué? Pues ni puta idea, pero estará contento por algo y te pones feliz. O sea, <laughs> en realidad, en realidad eh, es, eh, es curioso cómo funciona el cuerpo. Otra cosa que descubrí el otro día con un libro que estoy leyendo, ya que me ha dado por entrar por este, por este rincón, es que el cerebro, esto lo habréis escuchado en algún experimento, bueno, no sé, es, hay experimentos muy famosos de esto, que, que tú puedes cortar la unión, aquí más o menos. Hola, Francis, puedes cortar la unión entre ambos, eh, entre ambos eh, hemisferios, ¿vale? Y si cortas la, la, la unión entre ambos hemisferios, habrá uno que solo sienta las cosas al tacto y otro que solo las, 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 las vea, creo, algo así. Y la gracia aquí, independientemente de si ha acertado con eso o no, es que tu lado derecho puede querer una cosa y tu lado izquierdo puede querer otra. Tú puedes decir, por ejemplo, yo querría comerme, pues no sé, una ensalada, ¿Vale? Y, y con la mano derecha, sin que lo vea tu, tu ojo izquierdo, podrías estar eh, tocando una ensalada con una mano y, y un chuletón y un chuletón, eh, y un chuletón eh, con la otra. Y, y puede ser que tu hemisferio izquierdo decida chuletón en lugar de ensalada. Es decir, que tu hemisferio derecho ha dicho que quería ensalada, pero tu hemisferio izquierdo prefiere un chuletón. O sea que cuando se dice la frase esa de que contengo multitudes. Pues bueno, igual no son multitudes, pero dos personas al menos sí que contienes. Vale, y ahora que eso ha quedado claro, aclaremos también el tema de la oscuridad. Sí, aquí es más, esto está más oscuro que, que el Sobacum Mono. O sea, ahí está la ventana y como veis está, está bastante oscuro el tema. Así que sí, aquí, aquí ya es de noche. Y bueno, luego hay un, <laughs> un vídeo que quiero ver con vosotros, que son cinco minutos. Y bueno, no sé si lo veremos entero porque no está subtitulado. Y, bueno, no sé, pero me ha me, me parecido interesante y, y, y lo acabo de poner antes de, de empezar el stream y, y me he dado cuenta que antes del, antes del vídeo que quiero ver hay un anuncio y, y es un anuncio de la mierda en la que estoy ahora mismo. Porque sí, estoy de viaje y si estoy de viaje normalmente estoy en alguna mierda que, que podéis imaginar tiene que ver con el sitcoinismo más supremo y, y nada, pues a, a, ahí veréis un poco dónde estoy. en el anuncio. En la botella no se ve. No. <laughs> Podría verse porque están todas todo tiene branding. Bueno, va, vamos al lío. Ya ya he hecho la intro así más uh, casual. Ahora una cosa, estoy sin ratón y sin pantallas ni nada, o sea que voy a ir tema y vengo al chat, tema y vengo al chat, o sea que si queréis comentar alguna chorrada, pues que sepáis que no lo voy a ver de primeras. A ver, news. Pantalla negra, bien. Esto esto sigue sí como siempre. A ver un momento. Pim pin pin. pin. Joder, tú. Todo se ve como el culo. A ver, un momento que lo arreglo. No pasa nada. No, no, no sufráis. momento. momento. Échale whisky. Oh, pues tengo un minibar ahí hasta arriba. De hecho, han venido dos veces a decirme que si sí me lo rellenaban y yo, pero ¿aquí cuánto bebe la gente? A ver... Eh, pa, 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 pa. Bueno, no sé. Otra cosa de curro, Qué pesados. A ver, centrémonos. Este. ¿Qué quería lloveros? Esto, no, pero no quería, veros, no quería enseñaros esto, quería enseñaros esto otro. Tengo un montón de notas aquí, ¿vale? Así que vamos a ir poco a poco con ellas. La. La primera es que. Vale, la primera es sobre, sobre, el, sobre, el, sobre, el, sobre el grayscale. Joder, dejad de, dejad de escribirme mierdas. <laughs> A ver, un segundo, ¿va? Este, mirad esto un momento, asociadlo. Ah, no, ponemos el vídeo primero. Es que tengo que responder una cosa de curro, ¿vale? <laughs> ponemos, el, ponemos el vídeo primero. ¿Qué pasa, Marga? ¿Cómo estás? Vale, ponemos el vídeo primero, que tengo que responder una cosa de curro. Va, primero el vídeo y luego los temas estos. Pero estos temas son muy importantes, así que no, no, no los esperáis de vista. Bueno, vais a perderos de vista porque voy a cambiar. Francis, no me vaciles con el bla bla bla, no jodas. Bastante que tengo que rellenar cuando estoy aquí liado con. Múltiples cosas. Bien, vamos a ver el vídeo. Además, en el vídeo, como digo, se ve la mierda esta en la que está Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Pues ahí está. Joder, qué guarrería, chavales. Lo que me espera. Lo que me espera. Va, este es el vídeo. Me encanta... Antes de, antes de esto... ¿Ves? Eh, Reproduced from a booklet published by General Motors Detroit. O sea, este, este, este vídeo está basado en un, un panfleto publicado por General Motors y, y está basado en el trabajo de Hayek. <laughs> Me parece muy grande. Fíjate qué tiempos, ¿eh? Esto es hace. No sé qué, de qué año sería esto, pero sería. Ah, mira, años 40. En los años 40, una empresa privada haciendo un vídeo sobre. El, eh, sobre el, el, las ideas de Hayek. Vamos, ¿cómo ha cambiado el planeta en 50, bueno, en 70 años? Ay, eh, qué bueno, tú. Me, me vengo rápido, tengo que ver esto, a ver. ¿Estáis viendo la pantalla que tenéis que ver o estáis viendo otra? Espero que estéis viendo la buena. Sí, ¿no? ¡Hola Marga! Te he puesto un vídeo en inglés. ¿Tú, ¿Por qué no se. ¿Por qué no se mueve esto? ¿Es así el vídeo? Ah, no, vale, que va cambiando, vale. What's good in war is good in peace. Muy bien, tope. Vale, voy a mirar esto. Luego me hacéis un resumen. ¿De qué va, joder, me estoy perdiendo. <laughs> Esto es una mierda. A ver. Tú, la, la sintonía es un poco así, ¿eh? ¿Qué me he perdido? Esto pegaría, pegaría más un coro, un coro ruso. <laughs> joder, qué rápida ha pasado eso, no me ha dado tiempo a leerlo. ¡Propaganda! ¡Ah! Eso es muy clásico. Tú, tú, tú. Oye, me estoy sintiendo identificado con esto. Vale, vale. Ya lo voy pillando, ya lo voy pillando. Control press, vale, vale. Control control de los medios. Vale, ese, ese es Hilder Calvo. Bien. Está bien. Con un, con un mensaje distinto. No sé si se está entendiendo algo, ¿eh? Porque todo el texto se pierde. No tiene voz, no tiene voz. Ese... Eh... Es así, es así. Oh, es muy clásico. Tú, 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 esto, esto. A ver, ya sé que queda un poco ridículo que estemos viendo esto así, vale. Pero bueno, ya. Lo único que pasa, pasa el texto muy rápido y las imágenes muy lentas, ¿no? No me da tiempo a leer nada. Si solo hubiese un botón para darle al pausa. A ver, "The Party Takes Over the Country" by No Confusion. Sorry, that the insist. Me encanta la última parte. Maybe you join the party yourself to aid National U Unity. ¿Eh? ¿Eh? Que enseguida nos enseguida os la cuela. Mira, ya la hemos puesto un poquito. Visto, habéis visto lo que habéis conseguido con vuestro Fiat. Así si es que. Amantes del Fiat, todo es lo que tenéis. Elísimo. Me encanta que estos sean los 40, ¿eh? está guay. <laughs> Planners never have, never have delivered, never will be able to. Que lo de ahora se las perdonas. Se está poniendo épica la música, eh. Lo que todo que cortarla de vez en cuando porque el texto negativo. No Hay que hacer este vídeo otra vez, en color, <laughs> con el texto que pase más lento. Oye, mira, la parte final, la de que los postes, la radio y la, y la, y la prensa todos dicen las mismas tonterías, pues no sé qué decirte, pero se parece bastante a la realidad. Ahí pone The World is Flat, ya verás, ya verás. Míralo, lo pues sabía, ha acertado antes que nadie. Y eso que no lo sabía, ¿eh? Esto yo creo que tiene que ver un poco con lo del bar, ahora. Porque, mira, me encanta esta, esta imagen es brutal. O Se acabó de jugar al golf, ves al tío rompiendo palos de golf y todos haciendo gimnasia rítmica. Todo por culo el golf. Ala. Fuera Hacer gimnasia rítmica todos. Hasta marga. ¡Uf! Oye, pues qué, qué bonita historia le da a uno ganas de vivir bueno igual es un poco radical pero pero oye no es no es del todo falsa en su en su premisa a ver a ver que dónde estaba esto aquí vale a uh, a ver que me he perdido vengo por Alberto no, este es el tono habitual del canal hay alguien que ha venido nuevo y no sabía de qué iba el canal tiene pinta de que me ha caído un marrón. Efectivamente me ha caído un marrón, pero ha sido breve. A ver, vale, ya está. Bueno, básicamente. Sé inglés, dice Marga. Marga, ¿qué, qué? ¿sabías inglés también? Joder, esta chica. Cada día sorprende más. Dice... Cada Joder, más ilógico. Hasta dónde... Hasta dónde es capaz de llegar. Efectivamente, estamos llegando a la... al final. Yo digo que... Yo, yo digo que ese vídeo con los coros rusos queda mucho mejor, pero bueno. Venga, va, vamos a hablar de estos temas ya que hemos visto el vídeo y he solucionado el marroncillo de curro. va Aquí tengo, tengo unos cuantos temas que comentar que he ido sacando así aleatoriamente de Internet. ¿va? El primero es sobre Grayscale. ¿Os acordáis de Grayscale? No puedo pintar, así que si no os acordáis, espero que os acordéis. Lo de Grayscale es el fondo este que, 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 que tú compras Bitcoin. ¿Vale? Y, y el fondo lo que hace. Bueno, tú mandas dinero, el fondo, el fondo compra Bitcoin y luego los bitcoins no pueden salir. ¿Vale? Por eso ese fondo no se puede arbitrar. Por eso el precio de este fondo, por, por eso el precio de las bitcoins en ese fondo ahora son un 36% más baratas que las bitcoins fuera de ese fondo. Y en ese fondo hay. ¿Cuánto he, ha dicho antes? No me acuerdo, no me acuerdo de la cifra, pero. El 3% creo del, del circulante de Bitcoin. De, de todas las bitcoins que existen, creo que están en, en ese fondo, en el, en el de Grayscale. GBTC, GBTC será. Y um, lo, lo, lo interesante de esto es que nadie está queriendo comprar esas bitcoins en Grayscale. Porque, como digo, esas bitcoins están cerradas ahí hasta que en algún momento, quién sabe cuándo, y quién sabe si se podrá, ese fondo se convierta en un ETF. Si ese fondo se convierte, pasa de lo que es ahora, a un fondo, a un fondo ETF, entonces. Esas bitcoins se podrían arbitrar y el precio se pondría a la par con el precio de bitcoin que veis en el mercado en vuestras pantallas a cada segundo. Pero ahora mismo ese precio es un 36% más barato. Y me sorprende enormemente que, que nadie se arriesgue a comprar esas bitcoins a un 36% de descuento. O sea, ¿cuánto? Esto o sea, esto lo que me dice. Es ¿Cuánto la gente desconfía del gobierno americano? En el sentido de que. ¿Cuánta gente desconfía de que vayan a permitir.? que se cree un ETF de Bitcoin. Y yo diría que esa desconfianza la podemos medir en ese 36% de descuento. O sea que al menos esa cantidad desconfían de esto. <laughs> porque si fuese menos lo que desconfiasen, entonces comprarían Bitcoin en, el, en este fondo. Pero no lo compran porque entienden que Estados Unidos no va a, a girar en su, en su idea de que los ETFs spot de Bitcoin son imposibles. Y, y que esto no va a cambiar y que, y que esas bitcoins que están ahí están encerradas forever. Yo creo que mucha gente piensa esto porque, ya te digo, lo suficiente para que el precio ahí esté un 36% más barato. Lo digo por pues si queréis comprar bitcoin. Que, que si podéis operar en Estados Unidos, pues mira, 36% más baratas las bitcoins ahí. Eso que lo que lo sepáis... Uh, a ver, es que esto de no ver el chat al tiempo que voy hablando es una putada. Um, es un fondo para quemar BTCs no, no, no es un fondo para quemar BTCs es lo que digo que, que, que lo que pasa es que esas, esas ese fondo lo que hace es que compra bitcoin y luego lo, lo almacena pero no, no, lo puede no lo puede vender y devolvértelo o sea que tú no puedes sacar las bitcoins de ahí tú solamente puedes eh, luego creo que puedes cambiar o vender tu participación pero tu participación en el fondo no te puedes vender las bitcoins o sea que tú compras bitcoin pero luego, no vendes, luego vendes participaciones bueno, por ahí te escucho, no vaciles. Claro que te recomiendo relay, esto es otra cosa. Por si, quieres, por si eres un institucional y quieres comprar Bitcoin a descuento, pero que ya te digo yo que la gente no lo hace y será por algo. ¿Alguien se ha suscrito o hay un seguidor nuevo? Algo pasa, ha salido un GIF ahí. <laughs> va. Este tema ya está, va, pues fuera, este fuera. Ahora quiero hablar de este segundo. Esto que está aquí. Voy a marcarlo así para que lo veáis. Esto segundo va a. ¿Cómo era? A, co a correlación o a relación de. A colación, perdón, sí, A colación de, del, del tweet que he puesto en, en Twitter. Ese que se ha puesto así como de moda. Que por cierto, me lo enviasteis uno de vosotros. No sé, no sé quién me lo envió. Pero fue en el chat de Telegram que alguno de vosotros me hizo ese, ese. esa imagen que ponía la de Buenos tiempos, no, capitalistas crean buenos tiempos, buenos tiempos crean socialistas, socialistas crean malos tiempos, malos tiempos crean capitalistas. Y, y a colación de ese, de ese tweet, he encontrado este. Bueno, he leído un artículo sobre las elecciones en Italia, que sabéis que ganó, ganó el partido este de la, de la derecha, lo que en España llamarían la hiper mega ultra derecha, y, porque ya, claro, como a todos lo llaman ultra, pues a esto no sé cómo lo llamarían, <laughs> hiper mega ultra. Bueno, pues ganó ese partido, como sabéis, y ahí en este artículo hacen un análisis sobre la votación. Y, y sobre quiénes votaron a, qui a qué partidos. Y una cosa interesante sobre el tema de buenos tiempos que eran socialistas es justo lo que he marcado aquí, que pone. El, eh, lo, la gente que votó a la izquierda, principalmente. O sea, la gente que. No, cuanto más dinero. Pone aquí. Dice: cuanto más dinero tienen, más eh, proclives son a votar por la izquierda. Dice: los que ganan más de 5.000 euros al mes son casi tres veces más. Eh, es casi tres veces más probable que los que ganan euros, más de 5.000 euros al mes voten a la izquierda que los que ganan menos de 1.000 euros al mes. Lo cual, oye, pues, no sé qué te hace pensar a ti de esto, ¿no? Pero la izquierda tiene el mensaje este de que con el, con el socialismo ganan todos y sobre todo los que están más abajo y que, y que el socialismo lo que hace es ayudar a, a, al proletariado, ¿no? Y a los que están peor. Pero si esto es así. Se me antoja extraño que justo los que más votan socialismo sean los que más dinero tienen. Y los que menos votan socialismo sean los que, los que menos dinero ganan. Es, es, eh, es, es cuando menos eh, sorprende. Es como si la gente entendiese que el socialismo es una mierda para ganar dinero. <laughs> pero que una vez que tienes dinero, pues no te viene mal el que el, el, el socialismo... Pues oye, probablemente en una posición en la cual te puedes beneficiar de que el Estado gestione las cosas. No sé cómo veis esto, pero... Pero me pareció me pareció me pareció curioso ver cómo, cómo, cómo la gente votaba en Italia, que supongo que no será muy distinto de cómo la gente vota en otros en otros sitios. Y me, me gustaría ver, la verdad, un estudio sobre quiénes, quiénes votan en España a la, a la izquierda y si también incrementa la probabilidad de votar a la izquierda cuanto más dinero ganas. No lo sé, pero sería bueno verlo. Y y otra cosa que decían en el artículo, que no lo he puesto porque me ocupaba demasiado espacio, es que cuanto más, cuanto más educados están, más proclives también son a votar a la izquierda. Lo cual, de nuevo, también me parece curioso, ¿no? Porque la, la educación realmente no creo. Al menos creo que no debería ser así. No creo que la educación deba. Bueno, a ver, puede ser que puede ser, puede ser simplemente. Correlación, ¿no? No tiene por qué ser causa-efecto, pero. Pero la educación. Cuanta más educación, yo creo que cuanta más educación recibas, más eh, disperso debería ser el voto. Porque entiendo que cuanta más educación recibes, pues más eh, conocimiento debes tener de los varios eh, lados y, y, y más, digamos, eh, capaz deberías ser de hacerte una idea clara sobre el tipo de formato político que quieres y entonces decidir eh, pues si te gusta más uno o te gusta más otro. Me parece extraño que, que mucho. Que mucha educación, o. Que, che, que mucha educación tienda, o que está muy educado, tienda a hacerte votar hacia la, hacia la izquierda. Es. Eh, es curioso. Y, y, y una cosa que dice David, me parece también ahí buena, y es que no, no es, no es, no es eh, para mí obvio equiparar estudios a inteligencia. Porque tú puedes ser. Puedes tener eh, muchas, muchos, muchos eh, grados y muchas eh, carreras y muchos eh, doctorados y ser totalmente estúpido. O sea, eh, una cosa no, no equivale a la otra. Y, y si la educación, además, te viene provista por un, eh, por un Estado que te vende la idea de que el Estado es eh, lo mejor, porque claro, al final es el Estado y el Estado es el que te provee de educación, pues, ¿qué, qué va a decir el Estado? El Estado no va a decir. O sea, lo que no espero ver en ninguna universidad o en ninguna educación pública es que el Estado deba desaparecer. O sea, no, no me imagino que, que el anarcocapitalismo sea un temazo dentro de las, de las escuelas públicas, porque no, no, no les veo ya a los profesores pagados por el Estado diciendo que, que no debería haber Estado. Sí que, sí que lo veo en algunos casos, como por ejemplo Philip Bagus, es un gran exponente de, de la educación pública que, que es anarcocapitalista. Pero en su mayoría, yo entien entiendo que, que tendrían por ahí. Entonces, cuanto más educado estés, podríamos eh, asumir que más tiempo han tenido para lavarte el cerebro y, y que tiendas más hacia el socialismo que, que hacia el, eh, el capitalismo. Bueno, el capitalismo o el socialismo, no, eh, hacia, hacia una ideas, más ideas más libertarias, menos, menos centralizadores, digamos, centralizadoras, digamos. Estoy, estoy limpiando los baños de la casa encendida para ti, Carlos. Cuando vengas, estará todo bien fregado. Espérate, que tengo aquí. Tengo aquí un pañuelo. ¿Ves? Este va a quedar ideal. No <laughs> tranquilo, Carlos. Va a estar todo. Feten. Va, siguiente tema. Que lo tengo aquí. Esto fuera. Va, el siguiente tema es sobre una cosa que he visto en... Eh... Bueno, sigo una, sigo una, una newsletter que, va, que habla de China. Y normalmente no dicen nada interesante. A menos que yo entienda, pero esto sí que me pareció curioso y es, es sobre uno de mis temas favoritos, el tema de la democracia. Lo que dice aquí es que Meta, que es Facebook, dice ha parado una campaña del de partido, el partido popular chino, o sea, digamos el partido comunista chino. Facebook ha parado una campaña del partido comunista chino en el cual trataba de influir en las elecciones estadounidenses. Dice la campaña parece que era pequeña y que no estaba muy bien ejecutada, pero es, un, es una mala señal porque, claro, esto pasaba en Facebook, pero imaginamos que claro, en TikTok o en WeChat, por ejemplo, que son empresas son servicios chinos, pues probablemente estas cosas puedan ocurrir sin que sin que se frenen. Pero más allá de eso, que bueno, pues eh, oye, pues me, me parece normal que, que un estado influye, influya si quiere o si puede en las elecciones de otro país eh, que pueda, con el que pueda competir. Lo que, me parece, lo que me parece interesante observar aquí es, eh, es bueno de nuevo otra cosa otra cosa interesante con el tema de las, uh, de las democracias y es que claro cuanto más, uh, cuanto más conectados estamos y más uh, concentrada está la, la, la información que recibimos a través de, a través de Facebook y bueno y otros, otros uh, servicios bueno, que, que todos conocemos Claro, cuanto más concentrado está eso y más fácil es influir sobre ello con promociones, con artículos y con mierdas, pues más peligroso es realmente tener una democracia. Esto no pasaría en una monarquía. <laughs> Ahí lo dejo. O sea, en una democracia te pueden influir eh, de fuera y, a, y acabarte comiendo el tarro para que votes a un partido o a una, sí, una forma de hacer las cosas que no es la que, la que mejor te va a ir y, y realmente... ¿Podríamos decir que eso ha sido un resultado democrático en el sentido en el que se, se, se entiende que funciona la democracia? Pues yo creo que no. Pero esto creo que es una, una pega más de, del sistema democrático. Que, que creo que, bueno, con, con pequeñas heridas como esta, tiene que cambiar en algún momento. No sé, No sé. hacia qué. Ojalá hacia algo como las uh, ciudades privadas libres o cosas así, y monarquías y que todos se peleen entre. entre ellos. Eh, Idealmente sin, sin tiros <laughs> y con, con demarcaciones pequeñas. Y, y, y sí, y, y evolucionar desde ahí, porque francamente yo no veo que esto tenga demasiado, demasiado futuro. Uh, dice Gigatronco, ¿qué pasa? No te había visto. Dice Gigatronco, dice: ¿No viste lo de la web y Google sobre el cambio climático? Ah, sí, <laughs> lo vi, lo vi. Era un vídeo en el cual hablaban, está hablando de un vídeo en el cual. Salían los de. Una, creo que era una mujer, ¿no? De la web, de la. del World Economic Forum este, diciendo que, que conseguían. Que como tenían una, aso una asociación con Google, ahora podían hacer que sus. Eh, que sus eh, artículos. fuesen los que aparecen arriba. Y, y que eso es lo suyo. Porque sus artículos son los que están respaldados por la ciencia. Y ellos controlan la ciencia. Entonces es lógico que sus artículos aparezcan arriba, porque todo lo demás sería. Información sesgada, porque no sería. No, no vendría de ellos. Entonces. Entonces, pues eh, bien, o sea, yo francamente leo esas cosas y no, no me sorprendo, porque me parece que, que, que es lógico que estas cosas pasen, pero, pero. Pero. No me parece que sea. No me parece que sea el camino a seguir, francamente. Por eso, ojalá. Ojalá vayamos hacia una forma de coexistir que, que, que dependa menos de, de entidades centrales que tengan tanto poder y no hablo de los Googles y de los Facebooks del mundo hablo de los estados, porque al final Google y Facebook pueden tener ideas muy locas pero, pero me da igual o sea, si no, no hay un estado que imponga eh, sobre mí lo que, lo que les apetece, pues eh, no, me parece, no, no me parece tan problemático si, si, si viviésemos en una ciudad privada libre de estas, por ejemplo y hubiese. Y, y no hubiese un gobierno, simplemente hubiese un pago por los servicios que queremos y ya está. Pues eh, a mí que, que Google influya o que diga chorradas sobre el cambio climático o lo que sea y que lave el cerebro a la gente, pues me la suda un poco, porque realmente no hay esa entidad central que va a tomar una decisión capaz de empobrecernos, a nosotros como, como mini sociedad. Y por eso no me preocuparía tanto. Por eso creo que es mejor que, que las que las uh, regiones sean mucho más pequeñas y mucho más descentralizadas que, que lo que tenemos ahora. Pero bueno, yo parece, pare, todo, todo parece indicar que vamos a ir ahí. No sé si rollo Mad Max o, o lo haremos civilizadamente, pero de una manera o de otra. Uh, vale, este, este lo hemos tocado ya y este, este me ha hecho mucha gracia, así que voy a comentar dos cosas. Primero, primero este, es, un, es, un, es una frase de de George Bernard Shaw que es un escritor que, que, que falleció en su día y dice el único hombre que me conoce realmente no, el único hombre que se comporta eh, con eh, coherencia digamos es mi mi Taylor ¿cómo se dice esto? es mi joder ay ¿cómo se dice Taylor, Francis? ¿cómo era esto? ¿dónde está mi mi, mi traductor? Pro? hasta luego, poli que vaya bien la noche Sí, que Francis, por aquí. ¿Cómo se decía Taylor? Este, el que te hace los trajes. Sastre, eso, gracias. <laughs> vale. Bien, dice: el único hombre que se comporta de manera coherente es mi, es mi sastre. Dice: toma mis medidas cada vez que me ve. Los demás me, me tratan o asumen que sigo funcionando con las medidas de antes. Y. Y esperan que yo me comporte conforme a las medidas que tenía antes. Y esta es una es una frase bastante bastante buena, creo, y, y, que, y que habla mucho de, de cómo somos las personas y de, y de, cómo, y de cómo deberíamos eh, comportarnos. <laughs> y es que las personas cambiamos mucho. El otro día, el viernes pasado, publiqué un podcast sobre, sobre los, eh, los fondos de inversión. Y los principales estos como BlackRock y demás, y su, y su impacto en, 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 bueno, en, nuestra, en la sociedad no a través de lo que invierten y, y las decisiones que hacen a las empresas las que invierten tomar. Y, con, y en relación con esto, hablaba de, de las decisiones verdes, ¿no? de, de, de cómo estos fondos podrían empujar a las empresas de combustibles fósiles a ser cada vez más verdes. Y <laughs> yo cuando empecé a estudiar este tema... Lo, estudié, lo, lo empecé a estudiar pensando que, que BlackRock y compañía estarían empujando ese, esa, ese, ese verde no sobre estas empresas. Pero cuando estudié el tema me di cuenta de que realmente parece ser que no, que al contrario, BlackRock y compañía se comportan de manera muy capitalista y tratan de maximizar sus beneficios en sus inversiones, lo cual es, yo creo, la, la manera correcta de, de, de actuar. Y entonces me, me sorprendió y, y en un momento del del podcast comentaba que, que BlackRock me estaba empezando a caer bien y fijaos que de BlackRock hemos hablado aquí algunas veces y casi nunca bien pero ver, esas, ver esa forma de actuar de, de BlackRock me hizo pensar que realmente es posible que, que haya más cosas ahí diferentes y, y cambió un poco mi opinión sobre, sobre empresas como, como BlackRock así que si alguien tenía en mente que yo era una persona anti-BlackRock pole pues ahora tendría que cambiar esa manera de pensar sobre mí porque yo ahora soy una persona que ha cambiado de opinión sobre esto y por eso esta frase de Bernard me parece buena, porque como somos personas y cada día nos, nos, eh, nos, nos vemos eh, enfrentados a la realidad y a un montón de mensajes y, y aprendemos y con suerte crecemos, pues todos los días cambiamos y, y somos diferentes y pensamos cosas distintas. No, no todos los días tomamos decisiones ni cambiamos de opinión sobre cosas demasiado trascendentes, pero, pero sí, que, sí que evolucionamos y cambiamos todos los días. Entonces, es, es bueno to tomar a las personas cada día por lo que son y no por lo que eran antes, porque una persona puede cambiar mucho a lo largo del tiempo, y, y si antes era de una manera, pues ahora puede ser, puede ser de otra. Sus, sus opiniones pueden cambiar y, y, es, y es bueno tener en cuenta que, que eso puede ser así, y, y que no, no porque una vez sea de una manera, tiene por qué ser eh, así para siempre. Así que me parece una buena frase. La, la podéis, se la podéis copiar a, a Bernard Só, no creo que le importe. Y, y lo último que, que quería comentar... Es esta frase, bueno, esta frase, este es un, un no sé qué, son trozos de un artículo o de un libro o algo así, ¿no? Y habla sobre sobre cómo ser increíblemente generoso para sentirse increíblemente bien, ¿vale? Y dice que una manera de sentirse muy bien es, eh, es que es simplemente dar dar una propina de no sé, 10 o 20 pavos. A, al que te sirve el café por la mañana, por ejemplo. O sea, mañana vas ahí y está Toñito, el de la cafetería, y dices, Toñito, echate un café y un bollo, como todos los días, ¿no? Y viene Toñito, te pone el café y el bollo, te cobra, no sé, 87 euros, ¿no? Ahora con la inflación. Y tú dices, Toñito, venga, toma, 50 pavos y ala, quédate, quédate con el cambio. Y, y al dejarle ahí esa propina de 30 euros, pues eh, se supone que, que te deberías sentir muy bien, ¿vale? Que yo no digo que no. Yo no digo que no. Probablemente este sea el caso. O sea, si tú puedes ir así por la vida, sabes, dando propinas a la peña que te cae bien, pues yo creo que debes sentirte bastante bien contigo mismo. Pero mi, mi, mi comentario a este respecto no va por ahí. Mi comentario a este respecto va sobre la desigualdad en Estados Unidos. Y es que... Este artículo, como podéis imaginar, viene de viene de, de, de Estados Unidos. Esto, esto no lo publicas en España, no lo lee ni el tato. O sea, en España tú publicas algo así y, y la gente se descojona. O sea, yo creo que no conozco a nadie jamás que me haya contado siquiera una leyenda sobre una situación en la cual vino no sé quién y pagó tal y dejó 30 euros de propiedad. O sea, no lo conozco eso ni, ni en las leyendas. O sea, es, es como no sería, sería o sea si estuviese pasado se, se hablaría en España de un ser mitológico y, y no creo que sea porque en España no somos generosos yo creo que esto es simplemente porque no tenemos dinero o sea no tenemos el grado de riqueza con el que con el que no se, con el que se, se con el que viven en, en muchas partes de, de Estados Unidos y Canadá yo recuerdo cuando estuve, cuando estuve en, en Canadá que conocí una chica que había trabajado en, en Alberta no no perdón en Ontario y No no Alberta, Alberta. en Alberta y Joder, ¿cómo se llama la ciudad? Bueno, no o sé, sea, da igual. Estaba en la zona esta de, 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 de energía energética, ¿vale? Y, y, y en, en un barrio, en una ciudad donde todo el mundo vivía de la producción de, de energía, petróleo o lo que sea. Y, y todo el mundo ganaba barbaridades de dinero, ¿vale? En, eran todos ricos. Y la tía me contaba que iban todos al cine con Porches, con Ferraris, que, que era una barbaridad. Y, y me dijo que ese, ese verano que trabajó de, de taquillera en el cine ganó una barbaridad de dinero, solo con propinas, porque la gente iba, compraba una entrada para el cine y pagaba 8, 8, euros, 8 dólares, ¿no? Y luego dejaba 20 de propina, ¿sabes? Cosas así. Que, o sea, ¿Quién deja propina a la taquillera del cine? <laughs> y el otro día también escuché a una tía en TikTok hablar de cómo es camarera en Estados Unidos. Y, y de camarera no gana dinero porque sabéis que los camareros allí no ganan dinero pero ganan propinas y hablaba de lo mucho que ganaba y también hablaba de una cosa curiosa y es que la, la gente de repente se ponía a tirarle billetes a, a las camareras que dice, ella decía, la primera vez que esto pasó pues me sentí un poco humillada pero, pero luego le fui cogiendo el gustillo <laughs> y, y comenta cómo al final de la noche está el suelo del bar lleno de billetes y, y nadie se ha agachado a recogerlos otra cosa que tampoco ocurre en ningún sitio de España. O sea, en España se te cae un euro y ya, y ya estás corriendo, ¿sabes? Porque, porque vamos, según, a, según son a, el segundo clic, ya, ya, ya se la ha llevado alguien, ¿sabes? Entonces, ¿a dónde, voy, ¿a dónde voy con esto? A dónde voy es a que se habla siempre y mucho, y aquí habla algún tibio en este canal, habla muchas veces, de la desigualdad en Estados Unidos. Y habla de, de cómo en Estados Unidos hay... Hay pobres, muchos pobres y viven fatal, y luego hay muchos, hay muchos ricos y, y esos viven muy bien. A ver, que yo no digo que ese no sea el caso. En una, en una foto estática, y esta es, y esta es para mí la clave de estas cosas, y, y la clave de, este, de estos, de estos uh, argumentos que se hacen. Y es que, que una sociedad sea desigual no indica que una, desigual, una sociedad sea mala. No tiene por qué ser, porque lo que importa es si tú vives pobre toda tu vida o si tienes la posibilidad de crecer económicamente a lo largo de tu vida. Entonces, que una sociedad sea en un momento dado desigual no quiere decir que una persona sea, o que una serie de personas sean siempre pobres y otra serie de personas sean siempre ricas. Lo que indica esa foto particular en ese momento es que hay mucha gente que tiene mucho dinero y mucha gente que tiene poco dinero. Pero eso no te está diciendo si la gente empieza ganando poco dinero y luego va ganando más dinero y al final cuando llevan una carrera... Pues todos acaban, o al menos los que, llevan, los que llevan dos, tres, cuatro meses, o sea, dos, tres, cuatro décadas trabajando, pues eh, ganan bien de dinero. Lo que te dice simplemente es eso: que, que en un momento dado hay gente que gana poco dinero, lo cual es normal, porque hay mucha gente que, que empieza sin experiencia ninguna y por qué va a ganar dinero esa gente, y mucha gente que llevará trabajando 30, 40 años y que tiene mucha experiencia y que cobrará barbaridades. Y habrá mucha desigualdad entre ambos, pero no son situaciones iguales, son situaciones diferentes. Y lo importante es que el que gana poco dinero tenga la capacidad. De llegar a ganar mucho dinero Y si la gente no Viese esta posibilidad O si esto no ocurriese en países como En países como Estados Unidos La gente no decidiría ir a Estados Unidos Ni decidiría irse a otro sitio Antes de que Nick Carter se, se volviese Una persona un poco extraña Comentaba cómo Muchos eh, Como cómo comparar la vida En Europa y en Estados Unidos realmente no, tenía, bueno, no, no, no es que no tenía mucho sentido Lo que decía era que si tú puedes elegir dónde empezar tu carrera o dónde, dónde hacer tu carrera, tiene mucho más sentido hacerlo en Estados Unidos que en Europa. Y, y yo en eso coincidía con él. O sea, te podrá gustar mucho Europa por forma de vida y todo eso. Pero si tú quieres realmente tener una carrera en el sentido de, de, de ganar dinero, vale una carrera que sea eh, rica en, en, en beneficio económico, pues estás mucho mejor en Estados Unidos que en cualquier, cualquier sitio de Europa. Si acaso lo que más se acercaría sería sería Reino Unido. ¿Por qué? Pues, pues, pues no lo sé. Pues porque es un país donde, donde el capitalismo reina mientras lo dejan y, y, y no hay desempleo apenas. Que yo creo que es un poco la clave. El, el problema, yo creo, en, cuando se habla de desigualdad, la principal, la, la principal pega para mí está en el desempleo. Y, y eso es yo creo que lo, lo que habría que observar y no tanto la desigualdad. Porque si tú tienes desempleo cero, ¿vale? si tú tienes a todo el mundo trabajando, la sociedad va a ir bien. Y puede ser que haya desigualdad, pero eso no es malo. O sea, que haya mucha gente que gane mucho dinero y gente que gane menos dinero, pues me parece normal. El problema es cuando hay mucha gente que no gana dinero porque no trabaja. Porque esa gente que no trabaja, se puede tirar igual años sin trabajar, esa gente está perdida. Esa gente siempre va a ser pobre. Esa gente no va a tener la posibilidad de alcanzar un buen estilo de vida o un buen nivel de vida. Y eso para mí creo que es la... Creo que es la clave. Entonces, si Estados Unidos tiene mucha desigualdad, pero tiene el paro al 2%, pues eso no es ningún problema, porque la gente que gana poco dinero hoy trabaja. Gana poco dinero, pero trabaja. Y cuando lleve trabajando 20 años, pues ganará mucho dinero, porque llevará 20 años de experiencia. Y hombre, habrá casos del tío que trabaja en McDonald's y trabaja en McDonald's toda su vida, e igual, pues yo qué sé, solamente gana un poquito más, ¿vale? Pues habrá algún caso de esos, pero por lo general, cuanto más tiempo trabajas, más posibilidades tienes de ascender, ya sea en la misma empresa, o ya sea a base de conocer a no sé quién o ya sea a base de experiencia, o de que te conocen y o, sea, o que seas un tarao o, que, o un vago, lo que sea, pues si trabajas te, te irá bien, y, y yo creo que la cuestión está ahí en el desempleo, si, si tú tienes a todo el mundo trabajando, la cosa la sociedad, la sociedad irá bien si, si, no, si no tienes a la gente trabajando, entonces la sociedad irá mal, porque es a base de trabajar como tú puedes mejorar tus tus eh, tus eh, eh, prospecciones, ¿no? eh, <laughs> puedes mejorar tus eh, perspectivas en, eh, en la vida. Así que creo que eso es lo que deberíamos eh, fijarnos. Muy bien, llega a tronco lo que tú dices. A ver, dice David, eh, solo por contextualizar, ¿cómo te gusta contextualizarme? Desigualdad en Estados Unidos, los ciudadanos tienen la mayor desigualdad de ingreso en el mundo rico y en los últimos 20-30 años has experimentado también el mayor incremento de desigualdad de ingreso entre los países ricos. De nuevo, ahí, ahí, ahí voy, que... Que, que sí, que puede haber mucha desigualdad, pero yo no creo que, o sea, si bien podrías pensar que, oye, que eso es malo, yo no creo que eso sea malo. O sea, no creo que haya que intentar arreglar eso. O sea, si hay que intentar arreglar algo, en cualquier caso sería para mí el empleo. Si todo el mundo trabaja, pues todo el mundo le da medianamente bien. Dice, dice Franci que no, que hay trabajos donde no cobras más por la experiencia, que ya lo sé, que puedes ser chofer de autobús toda tu vida y puede ser que trabajes toda tu vida haciendo hamburguesas pero esos casos son los menos o sea lo normal es que si trabajas de chofer 50 años pues eh, vivas mejor que al principio cuando trabajabas de, de chofer que, que igual no habrá gente que el otro día vi una peli que no sé si está basada en una historia real pero bueno, un tío que con 60 años pues seguía trabajando en, en un lugar de donde hacían eh, hamburguesas creo bueno pues ya está sabes A alguno le pasará pero por lo general Cuanta más experiencia tienes, más posibilidades tienes de, de ascender. Y si hay empleo para todos, es mucho más fácil que, que tú asciendas o, que, o que, que cambies a un sitio donde ganes más. Si no hay empleo, entonces sí que estás jodido. O sea, si estás en un país como España, donde el, el desempleo está en el 10, el 15%, ahí estás más jodido, porque puedes pasarte años sin ganar experiencia y, y esos son años perdidos para tu capacidad de, 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 de ascenso y de, y, de, y de generar más dinero. Vale, y esto cubre todos los temas estos que tenía aquí, que me doy cuenta de que han sido bastantes, pero me ha gustado este plan. Creo que voy a repetirlo. Y ahora vamos con los tweets. <laughs> vamos con los tweets y, y no me puedo recaldar mucho, que yo mañana tengo que madrugar. Pero bueno, um, y aquí como veis es un poquito tarde. Esto es sobre los, los austríacos. Me hace gracia que que está hablando aquí de la plata, está hablando de la plata. Me hace gracia, me hace gracia que esto de... <laughs> Te he leído, David, tío, no me digas eso, que me descojón. Uh, me hace gracia que este tío está hablando del oro, perdón. Este tío hablando del oro se llama Wall Street Silver. Imagino que Wall Street Gold estaba cogido y, y entonces se puso Silver para hablar del oro. Pero bueno. <laughs> Dice, estos son eh, colas eh, o filas, como queráis, en Viena para comprar oro. Y esto es eh, un eh, broker de oro en Inglaterra que se queda sin. Eh, que se queda sin oro. Mucha gente comprando oro. Y esto va un poco. Ahora que me he aprendido la palabra, va un poco trique va a tardísimo. Uh, estoy en el VC en el baño. ¿No lo ves, Marga? Joder, pensaba que te habías dado cuenta ya. Bueno, este. <laughs> Marga te has pedido el tour, luego, luego mañana tendrás que verlo en diferido porque he hecho un mini tour mini. Pues eh, lo del eh, lo del oro esto que he puesto aquí va un poco al caso de va un poco al caso de el tweet este que puse en el cual hablaba de que el, el proceso es el siguiente. Primero miedes miedes. Primero tienes miedo a la divisa, después de tener miedo a la divisa pasas al oro. Y después del oro pasas a Bitcoin. Y, y yo creo que un poco el camino es este, porque como veis, hay mucha gente que, que todavía piensa que el oro es lo más. Y, y mucha gente y mucha gente que, que no entiende Bitcoin, y ni sabe de qué va, ni, ni, ni nada de nada. Entonces, yo creo que si, si hay miedo con las divisas, si hay gente como lo hay en Austria, parece, y en Inglaterra, que dice, hostia, mi divisa se va al carajo, tengo que salirme a algún sitio donde esté protegido, pues se van a ir al oro primero. Pero el salto del oro a Bitcoin es muy, muy pequeñito. Y, y entiendo que mucha gente, igual, pues dice: Ah, qué mal está, voy a meter el 10% de mi dinero en oro. Puede decir: Bueno, voy a meter el 9% en oro y el 1% en Bitcoin. Porque, total, para comprar Bitcoin es muy fácil, lo puedes hacer desde casa. Tengo un código en relay que, que puedes usar. Y vamos, que es muy sencillo. Y comprar oro, pues no, no lo es tanto muchas veces. Entonces, eh, bueno, oro físico seguro que no, pero oro, oro en un fondo sí puede ser tan sencillo como comprar Bitcoin realmente. Pero, pues sí, que, que yo creo que el, el camino es, es ese. Claramente, mucha gente hará ese camino y mucha gente no lo hará, se quedará en el oro, mucha gente se quedará en las, en las, malas, en las malas divisas. Se me escucha mal, hija, pues hijo, triqui, pues súbetelo porque yo, yo, o sea, no me puedo acercar más al micro, ¿sabes? <laughs> y es el primero que se queja, y creo que acabas de llegar o sea, que súbete el volumen, que no te enteras si acaso se corta, eso sí puede ser porque porque bueno, eh, el internet aquí es un poco malo no sé por qué pero, ¿qué estaba diciendo? total, que se van a ir al oro y luego a Bitcoin, y ya está, y os dejáis de hostias si tengo la mala costumbre, pero si es que me lo voy a meter en la boca, ¿sabes? <laughs> a ver, así mejor hasta qué pasa, why not? ¿Me escuchas bien? Porque parece ser que no se me oye. A ver si así. A ver si te, me escuchas ahora, Triqui. Espero que sí. Dije santa. Cómprate un, un altavoz. Eh. Ponte un Dolby Surround. Qué fuerte. Ahora has podido bajarlo. Ah, mira, ahora has podido bajarlo. Vale, ya me, me quedo más tranquilo. Pero es que, o sea, me salen los decibelios ahí a 800. Mira, dice Chelo. Hostia, Chelo es nueva. O nuevo. Chelo es un chico, un chico, una chica. Um, es, es, es nuevo, nueva. <laughs> sí, no me salía, no, ese no. Puedo hacer otros, pero el de, el de Cristiano es muy... Tienes que tener el acento portugués para que te salga bien. Ah, eres nueva. Mira, Chelo es nueva. Marga, tienes una competidora. Marga, por favor. A ver, Chelo, una cosa. Marga es un poco... No sé, que le gusta estar allá sola <laughs> lo, digo, lo digo por si de repente Se pone a trolearte, ¿sabes? Pero es así eh, o, o, o se pone en plan simpática o te trolea Para que te vayas y sigas siendo ella la única chica Así que... Así que ten, ten, ten cuidado <laughs> Sí, sí, Marga, no digas oiga Porque con las mujeres te pones así tú muy arisca A veces, ¿eh? Yo me acuerdo una vez Que estuviste peleándote con una Que la pobre mujer no hizo nada más que llegar aquí y saludar Y tú venga a darle caña O sea, que no, no te hagas ahora la... No te hagas ahora la víctima. Pobre mujer, no me acuerdo de quién era, pero qué mal lo pasé. ¿Ves? Ya está chola asustada. Claro, normal. Pero bueno, eso es culpa mía. A ver, total, que esto va a ser el camino. Pero vamos a hablar de otra cosa. Venga, que tengo cinco sistemas más. Este es a Sam Callahan. Os he hablado de Callahan otras veces, me encanta su apellido. Ojalá mi apellido sea yo Callahan. <laughs> Alberto Mera Callahan, creo que, que estaría guay. Bueno, no, que mi madre igual escucha esto y se enfada. Alberto Mera Fernández Callahan, eso quedaría bien. <laughs> bien, en enero de 2022 dice la Reserva Federal Americana. Bueno, vale, no lo voy a leer, os voy a contar de qué va. Va porque la, la gracia de esto, la gracia de esto era, es, es la siguiente, ¿vale? Dice why not que cuántos Bitcoin. Siempre me preguntan lo mismo, WhyNot. Eh... Ah, no, preguntas a Chelo. Ah, pregúntale a Chelo eso, pregúntale a Chelo. Eso es. <laughs> Pensaba que me preguntabas a mí. Es que a mí siempre me preguntáis estas mierdas. Bien, pues el. Eh... <laughs> el tweet este. ¿Os acordáis cuando vino? No sé quién vino. ¿Cómo se llamaba el tipo este? El que, el que pensábamos todos que era Bitcoiner y luego era un bitcoiner, anti Bitcoin. El que decía que Bitcoin se iba a 6.000 euros. 6.000 dólares. ¿Cómo se llama? Siempre me acuerdo, siempre olvido su nombre, pobrecillo. Bueno, había un señor que entrevistamos aquí que, que era bitcoiner, o parecía por lo que decía, pero, pero luego no lo era, ¿vale? Bien, pues eh, este tío, no, uno que decía que bitcoin se iba a 6.000. Un notas. <laughs> que no, que no, que es simpático, pero ese comentario fue un poco loco. Pero bueno, lo estuvimos... Es ese, es, Ferrer, Ferrer. Creo que es Ferrer. Eh, bien, pues... Eh, en ese, en ese podcast y en algún otro hemos hablado de las perspectivas, expectativas, perdón, de inflación. Y yo siempre que siempre que viene algún invitado al podcast y me habla de las expectativas de inflación, siempre tengo la misma duda, ¿no? Y es, y es ¿de dónde vienen las expectativas esas de inflación, no? Porque, o sea, yo nunca he visto las expectativas de, o sea, en los últimos tres años, cuatro, pole, yo no he visto que las expectativas de inflación se hayan movido del 2. Pero la inflación se ha ido al 7, 8, 9, 10. Pero las expectativas seguían en el 2, que, que siempre, siempre me ha parecido curioso. Digo, a ver, ¿para qué cojones sirven las expectativas si, si, si tienes, si tienes eh, las expectativas al 2 todo el rato y luego la inflación va moviéndose como le sale de los huevos? O sea, no, no, no sé, o sea, ¿para qué servía esto? Y yo le preguntaba y me decía, no, porque las expectativas de inflación están al 2, así que la inflación se irá al 2. Y digo, joder, pero... Ese argumento me parecía siempre bastante roco, porque digo, a ver, si la, si la inflación, si las expectativas están al 8, o sea, si, si, si las expectativas estaban al 2 y si se fueron a la inflación al 8, en, en ese momento, claramente, las, las expectativas no te sirvieron para un carajo. Entonces, ¿por qué ahora que siguen al 2 te indican que se va a ir al 2? Bueno, pues Callahan, nuestro amigo, nos lo explica. Y dice, bueno, que mi cámara va mal, mi cámara va de puta madre. Lo que igual va mal es la conexión, ¿vale? Así que si me veis a hacer así... Cosas raras, pues pues ya está, Eso es lo que hay. Vamos a ver a, a Callahan lo que dice. Lo que Callahan dice, y esto yo no lo sabía, y me parece gracioso que me lo diga Callahan y no me lo, y no me lo explique, y no me lo ha ningún invitado, es que esto tiene que ver con el precio, bueno, el tipo de interés que pagan las tips. Las tips creo que son los bonos a muy corto plazo de Estados Unidos. A ver. Tips and Toes, no Tips eh, Estados Unidos No, tips 2025 Tips Voy a poner tips, bonds Pero ya sabéis cuánto se paga de propina en Estados Unidos Tips, bonds, vale Treasury Inflation Protected, Ah, vale, vale, sí, sí Inflation Protected Security Vale, Esto es, vale, vale, esa es como cotizan las, eh, los bonos del Estado que te protegen de la inflación Vale Entonces la, la idea es que si, si estos bonos que te protegen de la inflación cotizan al 2, pues entonces se espera que la inflación esté al 2, ¿vale? Porque a ese precio estarías protegido contra la inflación. Y dice, en enero de 2022, el, la Fed tenía el 25% de estos, de estos bonos y compró más en los últimos dos años. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más compras eh, los tips estos, como sabéis es un bono, cuanto más sube el precio del bono, más baja el tipo de interés. Entonces, si... si si, est si Estados Unidos quiere reducir las expectativas de inflación, lo único que tienen que hacer es comprar tips de estos. O sea, va y compra tips, sube el precio de los tips, baja el yield de los tips, y, y eso es lo que marca las expectativas de inflación. Y como dice aquí nuestro amigo Callahan, Estados Unidos tenía el 25% de este mercado, o sea, no una parte pequeña, y ha comprado más en los últimos dos años. O sea que. Es <laughs> Se acaba de ver el comentario de Trikitraca. <laughs> O sea que es bastante surrealista que que nos creamos, o que la gente se crea, las expectativas de inflación cuando esas vienen justo de un mercado que está manipulado o que se puede manipular por el gobierno, que es el mismo encargado de decirnos la inflación que está buscando conseguir. No sé, a mí me parece bastante loco. Pero bueno, a ver, me parece bastante loco. Eso entre comillas, entre un comillado enorme, porque ya sabéis que como me parece todo bastante loco, pues... Menos el, menos, menos, el, menos el anarcocapitalismo, todo lo demás me parece bastante loco. A ver, eh, ¿qué me he perdido? ¿Algún comentario? Pues y bueno, que no es la cámara, que es la, que, que, o sea, que no es la cámara, que no. Dice, pues ¿tiene que ser la cámara no puede ser la, Que es la conexión, porque seguramente llega la conexión audio, pero no vídeo, porque eso pesa más. Y ya está. Y, con, y como no está Juan Ángel aquí para contradecirme, pues. <laughs> Se abre más ventanas para atrás el wifi. Que estáis contentos con la con la amiga nueva que se ha echado Marga. Espero que sea simpática. Ahora, ahora, Chelo, no puedes dejar de, de venir porque, pobrecita, no vas a abandonar a Marga. Está sola. No tiene a nadie más en este chat. Yo le doy caña. Y. Y ya está. ¿y no hay más chicas. No tiene compañía femenina. No, puede, no tiene con quién ir al baño, por ejemplo. Este es Juan Montejo, que estuvo en este podcast hablando de. ¿De qué estuvo hablando este? Este es el de los niños. Este es el de vender niños. Me encanta. Anarcocapitalismo a tope. Sí, este hablaba de lo de vender niños. Me encanta vender niños. Bien, pues. Eh, espero que se haga un clip sobre esto. Me encanta vender niños. Bueno, viene Juan Montejo y se pone a hablar de del hashrate vale lo del hashrate ya sabéis que ese hashrate es lo que lo que, hashrate es lo que los mineros están metiendo ahí para para, para minar y para minar bitcoin y, y está hablando de que se está metiendo mucho dinero en minar bitcoin dice bitcoin cada día más seguro más eficiente más relevante y veis aquí el gráfico del hashrate que es que está en, en máximos y yo a ver yo soy muy bitcoiner, ya sabéis, y hay todo lo que sea más gente haciendo cosas en Bitcoin me parece chachi piruleta, pero a mí esta lectura me da un poquito de. me da un poquito de palo porque. Voy a ver agua. <laughs> a mí me preocupa un poco que el hashrate esté tan alto con, eh, con, eh, con el precio de Bitcoin tan bajo. ¿Por qué? A ver, pues. Pues porque puede ser que mucha gente esté minando Bitcoin. Bueno, mucha gente. A ver, perdón. Mucha gente. O sea, puede ser que mucha gente no, mucha gente. Literalmente, por eso está el hashtag tan alto. Mucha gente está minando Bitcoin. Y el precio está muy bajo. Que, A ver, puede ser que mucha gente tenga una perspectiva positiva del precio de Bitcoin que yo comparto. Y estén minando. Pero también es verdad que para minar tienes que poner una operación y tienes unos costes. Y si el precio de Bitcoin no sube, mucha de esta gente va a quebrar y va a tener que dejar de minar. Y no solo eso, sino que probablemente muchas de las Bitcoins que estén minando ahora tendrán que venderlas. O sea, me preocupa un poco el hecho de que esté el hashtag tan alto con el precio tan bajo. Porque si el precio no va donde estos mineros piensan que va a ir que supongo que piensan que va a ir arriba, porque no sé cómo pueden ganar dinero ahora, porque el hash price está bastante bajo. No el hash rate, el hash price. Pues eh, pues este, este no sé, yo lo veo yo lo veo difícil. <laughs> y vosotros hablando de baños clandestinos en Dubái, sois unos putos cachondos. Bueno, total, que a mí me preocupa un poco lo del tema del hash rate. Yo no sé si el hash rate va a seguir subiendo, para mí está bastante Alto para cómo está el precio de Bitcoin. Lo normal es que el hashrate suba cuando el precio sube. Porque es mucho más rentable minar y mucha más gente mina. Si el hashrate está aquí ahora, cuando sube el precio de Bitcoin se puede ir por las nubes esto. Y, y, y... <laughs> y si luego cuando el precio de Bitcoin baje, ¿no? que tiende a hacer eso, subir y bajar, pues muchos más mineros quebrarán. Y cuando, cuando los mineros quebran, lo malo es que, es que venden Bitcoin. Y... Y, y claro, eso castiga más todavía el precio. Hasta luego, Franci. Espero que el tema de los hash rates y los eh, hash prices te haya, quedado, te haya quedado clarísimo. Chelo se despide. Tutu, Chelo está on fire. Ha dicho hola y ya se ha metido ahí. Dice: A ver, Triki, ayúdame, gracias. Si está subiendo es porque ha mejorado la eficiencia y además porque el precio está reprimido y por esto están aguantando. Va tu... Pero a ver, Triki, ¿qué mierda de argumento es este? <laughs> Pensaba que ibas a decirme algo. <laughs> a ver. Dice, dice, si está subiendo es porque ha mejorado la eficiencia. A ver, eh, ha mejorado la eficiencia. Para que mejore la eficiencia, lo que tendría que pasar es que todos los mineros, ponle... Ver, un argument, mira, te voy a decir cómo podría estar pasando esto. Todos los mineros S9s que estaban minando y ganando dinero con Bitcoin a 60.000, imagínate, se han ido al carajo, ¿vale? Esos han, esos han petado. Y han sido, digamos, reemplazados por S19s que ahora, que, que petan mucho más, digamos, que, 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 que tienen mucho más hashrate eso podría ser, pero a ver, eh, no ha no, o sea, no, 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 no pasado, no sé, podría ser eso, pero, pero lo veo un poco. Lo, o sea, no sé. Tendría que, tendríamos que ver cuántos S19 se han salido, han salido y demás, pero me parecen muchos, me parecen muchos mineros buenos para. Me parecen muchos mineros potentes conectados de repente. Puede ser, no sé me parecen muchos mineros, o sea, mucha gente está minando y, y, y me preocupa que mucha gente esté minando porque yo entiendo que mucha de esta gente va a estar minando a pérdidas por, mucho, por muy eficientes que sean y por mucha energía barata a la que tengan acceso, porque sabemos dónde está la gente minando y donde están minando es, es donde hay que pagarla en, en, en gran parte 20% no creo que estén en Estados Unidos hay que pagarla, en China hay que pagarla en todos los sitios hay que pagar la energía o sea, no, no conozco gente que esté minando con energía gratis, o mucha gente suficiente gente me refiero como para que se vea un impacto importante en el hash rate. No lo sé, yo solo digo que mucha gente minando. Minar no es un ejercicio sencillo ni donde se gane dinero fácilmente. Si el precio de Bitcoin no es el correcto para tu para tu instalación minera, vas a perder dinero. Y si tenías pensado, bueno, pierdo dinero seis meses y luego el precio de Bitcoin sube y entonces ya me va a ir bien, pues eh, y esto luego no ocurre, pues igual te vas al, al carajo. ¿Ves? Pues justo, Triki. Lo que dice tricky ahí, que yo creo que hay mucha gente mirando a pérdidas, básicamente. Y si ese precio, ese precio no se mueve, pues has cascado. Has cascado. Yo hombre, espero que no, pero me, me preocupa. Gente mirando y nosotros mirando. Tú, tu chelo está en fire, me encanta chelo. <laughs> Hace hasta rimas y todo. <laughs> Qué a tope. Es mucho mejor que vosotros, pringaos. ¿Habéis visto? Aprended de chelo. David, tú, mira, ¿cuánto tiempo llevas aquí y ni una rima te has sacado? ¿Te parece normal? Todos los días chateando y ni una rima, David. Y viene Chelo, está 10 minutos y te suelta una. O sea, a ver si aprendemos. eh Y lo mismo por Marga. <laughs> Estaba dudando si metiera Marga, pero, pero sí, sí, he metido a Marga al final. Lo siento, Marga, pero es que estás muy callada. Si estás callada, pues cobras. Ya está. Solo está atento. soy muy importante. Solo está atento. Oye, ya está, ha soltado David ha soltado el guante. Ahora tenéis que superar tenéis que superar a David con, el, con su poeta y la bragueta. Ala, ahí lo tenéis. Nada, oye, mágico ha sido esto lo que has conseguido. Venga, va, siguiente tema. Voy con Will Clemente. Uy, me estoy quedando sin temas, chicos. Que bien, por fin dormiré. Va, bueno, este me va a llevar un poquito. Nada, Marga se ha ido a hacer un pis, creo. ¿Ha visto tanto baño? Ha visto que le ha dado le ha dado ganas de hacer pis es normal <laughs> a que es un nombre raro why not eso estaba yo pensando digo a ver lo de Will Clemente en serio en qué, ¿en qué momento pasó eso quién es top top tv 1 o sea es, es un seguidor nuevo tenemos un seguidor nuevo que se llama top tv sí es así que se manifieste por favor ah sí mira, lo ha puesto ahí top tv buenas míralo este es nuevo también este será un tío. Dos, 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 dos tías me parecen demasiado en un momento. Además, dice Chelo: Hola guapo, parece que se conocen. Que a tope. Joder, se ha venido aquí a, venido aquí a charlar, como si esto fuese WhatsApp. No, tenéis, no conocéis WhatsApp, donde la gente chatea. Tenéis que venir aquí a chatear. No tenéis. Bueno, estamos a... Estamos hablando de Will Clemente. Tú, así es normal que no venga gente nueva. Si vienen, y les vacilo nada más llegar. A, a ver, dice. Dice, ya vienen parejitas. Ya pues, bueno, te Bueno, está muy bien ahí, ¿eh? Yo solo chateo por Bizum. A ver, dice Triki. He visto un vídeo de Gael. Hombre, pues Gael eh, es un clásico. Que el Banco Central de Japón posee el 68% de los valores principales. Sí, eso, eso no es, no es, no es raro. Sí, de hecho, habéis visto, lo que podéis hacer es en un tweet que le puse a Mark Gary, no sé qué, no sé si me ha respondido ya. No he mirado, no he mirado Twitter y como veis tengo unos cuantos mensajes. Pero eh, puse un mensaje a un tal Mark que tiene que justo trabaja en fondos en Japón. Bueno, no sé si trabaja en Japón, pero los fondos son japoneses. Y querría hablar con este de lo de Japón. Lo digo por si queréis darme un pujecito en Twitter, a ver si se suma, porque no me ha respondido nada. No, 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 Mark Gary. Garrigasiat o algo así. Tiene un nombre muy raro A ver si espérate, a, ver, a ver si lo encuentro un momento Mark Marc Garri Este, Garrigasait Este, a este, a este Pues a este le mandé yo un mensaje Bueno, un. Sí, un, un tweet. O sea que es público Y, y le decía que se. que se, que se viniese Garrigasait Así que a ver si, si cuela Y con este quería hablar de lo de Japón, así que si sí, con suerte traemos a un experto. Y nada, esto lo de, lo de Will. Lo de William Clemente, que coincido que es eh, un poco raro. El tema de Andrea. ¿Quién era Andrea? Andrea era la chica esta. La de las gafas. Que era algo laboral. Pero también liberal. Laboral, liberal. Ah, pues no, esa no. Todavía está, está en la lista. Pero con quien sí he hablado es... Eh, con quien sí he hablado es con el ecólogo. En principio, el ecólogo se viene el miércoles que viene para celebrar el Día de la Hispanidad. <laughs> si no, me cancela. Pero me sorprendió que me cogiese ese día porque él estaba de vacaciones. Pero bueno, que, que en principio se viene, se viene el miércoles. Así que sí, Triki, Bien jugado con el ecólogo. Y... y ¿Qué más? Y dice David que a ver si cierro 5 o 6 entrevistas de fin de... Pues hombre, sí que quiero cerrar algunas, sí. José Antonio Bravo sí que le tengo ya medio cerrado. Y quiero cerrar otras pocas. Lo malo es que Miguel Ancho no viene. Miguel Ancho estará online. Pero bueno, igual, igual antes de que empiece la entrevista, si está ahí, mientras está ahí distraído, solo se, se lo comento. <laughs> bueno, que... Si hay <laughs> que entrevista, chelo. No sé qué es un ecólogo, chelo, pero, pero me dijeron que era un tío liberal y ecologista. Y me pareció una mezcla interesante. Así que pues aquí se viene. Total, que igual luego es una mierda, pero vamos a verlo. Y Marga es su entrevista. Bueno, a ver, centraos. Que esté hablando de Will de Guillermo Clemente. Ecólogo será el que estudia el eco. ¿O oncólogo. Bueno, a ver, bueno, de acuerdo, voy a beber agua. La entrevista de la vida. Bueno, vaya panda, Está fatal. <laughs> Estáis fatal. Ay. Tú, aquí son las 12 y ya, ¿eh? O sea, 12, 12 y 12. Pero, Triquitraca, has dicho que no, 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 y luego no has dicho nada más. Pregunta de la diferencia entre ecólogo y ecologista. Hostias. Lo primero de todo. Vale, vale. Voy para allá, voy para allá. Me la apunto, ¿eh? Me lo estoy apuntando. A ver, Joserra. José Erra. Este era Arevalo, ¿no? Como el de los chistes. Diferencia ecólogo y ecologista. Ahí la tienes, ¿eh? La primera pregunta. <laughs> Apuntadísima. Ahora tienes un conflicto aquí en entrevistas. Antes, amargabachelo. <laughs> Leo seguro. Sí, no, esto habría que hacer un habría que hacer un panel, es lo que quería decir. Que William Clemente, a ver, William Clemente, sí que digo, me hacía gracia lo del nombre, joder, que no he, no he llegado a terminar de decir. David. William David, David tío, cómo eres. Eh, un, William, eh, un William Clemente, habría que hacer. Un William Clemente me hace gracia porque, joder, no sé, porque se Además es William Clemente tercero. O sea, que si, si ya es raro lo de juntar William Clemente, luego encima es tercero, que se lo quitó del nombre, pero aquí lo podéis ver en el, en el, en el handle, es W Clemente III, -I -I, o LLL, -L -L, pero no, es III, -I, que es William Clemente tercero. Este tío, mira, me viene muy al caso David, porque este tío trabajaba en... Eh, trabajaba en una creo que era un supermercado trabajaba en un supermercado y por las tardes hacía hablaba de, de cómo de cuánto Bitcoin iba a subir luego Bitcoin subió y entonces este tío se hizo famoso y rico pasó desde un extremo de pobreza a un extremo de riqueza para que veas la maravilla de Estados Unidos total que William Clement III ha puesto este tweet porque ahora ya no habla de que el precio de bitcoin va a subir porque como no sube, pues imagino que no que ya no gana dinero con eso. Pero pero sí que gana dinero poniendo tweets como este. Y este es un tweet interesante porque me encantan los me encantan los eh, me encantan los eh, las, 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 las instituciones estas que, que no sé no sé bueno no sé quién trabaja en ellas eh, pero pero trabajan una gente de lo más curiosa, ¿no? Que, que van ahí y se sienten con la necesidad de pedirle cosas a, a los políticos. O sea, es como, es como si hubiesen una, unas varias capas sobre, por encima de ti. O sea, tú estás viviendo la vida tranquilamente, ¿no? Como Chelo, que, que dice que que es como William Clemente, no sé, no sé en qué fase, no sé si es la fase de, de Bitcoiner rica o en la fase de supermercado, pero para que veas, que si estás en la fase de supermercado, estás a un tweet de ser Bitcoiner rica, para que veas. Bueno, pues eh, tú puedes estar ahí como, como cualquier persona, tranquilamente, como, como cualquier persona que va al supermercado y estás ahí tranquilamente, y por encima de ti hay un gobierno que, que toma un montón de decisiones que van a impactar en lo que tú vas a pagar. Por la energía, en lo que tú vas a pagar de impuestos, el, en el trabajo al que vas a poder acceder y un montón de mierdas. Y luego, encima, por encima de los gobiernos, tienes a otra panda que tampoco sabes quiénes son, que, que tratan de influir sobre los gobiernos para las mierdas que te quieren colocar. O sea, es que. Yo todo esto es con lo que me gustaría romper. O sea, yo, yo no sé si es que muchas veces mi, mi mensaje parece un poco radical, pero es que no sé cómo no puede ser, cómo puede ser de otra manera. Si es que. ¿no, ¿No os parece todo esto una puta mierda? O sea, ¿en qué momento tienes tú que. Depender de los tipos de interés que te vienen de un banco central dirigido por no se sabe muy bien quién y en función de eso tu dinero vale más o vale menos te puedes ir de vacaciones fuera o no te puedes ir tienes más o menos inflación y, y no solamente eso sino que encima por encima de ese banco central está otro tío que es el de las Naciones Unidas pidiéndole a la Fed y a otros bancos centrales que, oye, que ahora cambia, cambia esto porque, mira, lo que está pasando es que como están subiendo los tipos, pues la gente se empobrece y entonces no sé qué. O sea, pero o sea, se ha montado un pifostio que, que sí, dice, dice David, solo se sale de eso con dolor. Pues sí, solo se sale de eso con dolor, pero yo, francamente... Joder, vamos a estar aquí, ¿cuánto tiempo vamos a estar? No sé cuánto tiempo vamos a estar. No, no sé. David debe tener ya, no sé, 60 o 80 años por, por el pelo que tiene. Pero, pero aún, aún le quedarán unos años de vida. Pues oye, ¿no, no sería más interesante si, si estos años de vida los, los pasamos tratando de participar en algo que mejore la situación? Os hago un spoiler del, del podcast que voy a hacer este viernes, que es sobre. Que es sobre. Voy a hacerlo sobre Silk Road. Y. Y hay una frase que dice en la película. Hay una película sobre esto. Que dice. A ver. Dice. Es una frase que, que toma de. Es una frase que toma de. De Ludwig von Mises. Y dice: Cada acción que tomamos. No, estoy traduciendo así del tirón, ¿vale? Cada acción que tomamos fuera del control del gobierno fortalece al mercado y debilita al Estado. Y, y creo que <laughs> es una bonita frase, no me extraña que sea de Mises, un gran tipo, y, y habla justo de esto, de que, de que es importante, yo creo, en el tiempo que tenemos aquí, tratar de tomar cuantas más acciones posibles fuera del, eh, del control del Gobierno, porque eso debilita al Gobierno, que es lo que queremos debilitar para que, para que no tenga tanto poder sobre nuestras vidas y, y no nos dé tanto por saco, básicamente. Y además, no solamente estamos consiguiendo eso, sino que también estamos fortaleciendo el, el libre mercado, que es lo único que nos, que nos lleva a, a, un, a, una, a un lugar mejor. Así que, oye, todo lo que se pueda hacer en este tiempo que tenemos aquí, me parece que es, eh, que es bueno. Ah, dice Chelo que quiere una panorámica. ¿De qué? Dice en ese baño habrá cola y <laughs> dice no te da nada. <laughs> Está triquito todavía con lo del baño. <laughs> A ver, antes de irme hago, hago un tour. Va, que me ha gustado la habitación esta. La verdad es que merece la pena hacer un tour. ¿Y. ¿Qué os quería decir? A ver. Ah, sí, bueno, siguiente tema entonces, porque tenemos que hacer un tour. Total, que son las 12 y 20. Hay que ir cerrando esto. Eh, esto es una cosa, esto es otra cosa, esto es otra cosa. Va, venga, vamos a hacer esta cosa solamente. Lo demás lo dejamos estar. Va, este es. Este es un gráfico que de nuevo habla otra vez de, las, de la bonanza y de las cosas buenas de la de la, de la de la democracia. O sea, esto es el porcentaje de personas en el Congreso de los Estados Unidos por eh, bueno por, por encima de los 70 años. Y, y de nuevo, ¿ves? Es que algo, algo se ha roto. O sea, igual la democracia tenía buena pinta en los años. ¿Qué pone ahí? Años 1900, que curiosamente. Espérate un momento. Espérate un momento. Espérate un momento, un momento, un momento. Eh, o sea, será casualidad. Será casualidad. Un momento, eh. Perdonad. Hostia, esto me la tengo que guardar esto. Será casualidad que hasta. Será casualidad que hasta que se. Sale del patrón oro La democracia estaba guay. Y en el momento en el que se sale del patrón oro se va a tomar por culo. O sea, si ¿sí veis. También puede, ser, también puede ser que antes morían antes, ¿vale? También puede ser, pero. Bueno, es que no quiero meterme en datos que no tengo, pero, pero es verdad que he leído en algún sitio que. O sea, pero es que es muy radical la subida. Llega a tronco, es muy radical la subida. Y he leído en algún sitio que antes no es que se muriese muchísimo antes. O sea, sí antes, pero no muchísimo antes. Sobre todo cuando no había pandemias ni mierdas de esas. Todo lo malo, David, no, no es en, en Bretton Woods, no, no os liéis. Todo lo malo es en 1914, 13. Ahí es cuando empieza todo lo malo. Sí, hay una que es sobre 1971, que, que la montó Ben Prentice. Ben Prentice vino a este podcast, o sea que sí, hay una web que habla de todo lo malo que pasó en el 71. Pero, pero, realmente donde se jodió la cosa fue en el 13, 1913, que es cuando se salió el patrón oro y se fue todo a tomar por culo. Entonces, eso, eso, eso es así. Pero me gustaría, o sea, es que me parece bastante fuerte esto de... Porque mira, dice, dice Gigatronco que es por la esperanza de vida. Y a ver, podría ser, pero... No sé, desde 1800 hasta 1880 está bastante bien. ¿No? Hay viejos. Pero no hay muchos viejos. O sea, está bien que haya algún viejo, porque los viejos traen sabiduría, digamos. Debería haber lo de. Debería haber lo de. Lo de los. La gente que está a los 60. A ver, vamos a explicárselo a los a que. Si te que todo a Chelo, me descojono. <laughs> bueno, Chelo, esto es básicamente la cantidad de viejos que hay en el Congreso. Y se ve que ahora hay muchos viejos y antes había mucho menos viejos. Y lo que estoy diciendo es que. <laughs> no jodas, David, lo que estoy diciendo es que. En el, en el siglo XIX, cuando vivíamos bajo el patrón oro, había pocos viejos. Y fue salirse del patrón, eh, del patrón oro y que llegasen muchos, muchos viejos. ¿Vale? O cada vez más viejos. Llamo viejos a todos los que están por encima de 70. Que, que si tú tienes más de 70, pues joder, en el supermercado se te están explotando infinito. <laughs> Me extrañaría porque tú deberías haber pillado... Una buena pensión, no como los demás pringados que están aquí en el chat que no van a pillar ni un duro. Uh, pero bueno, el caso que, que sí, que sí, que, que yo creo que aquí hay algo de, de correlación entre un buen dinero y una mejor democracia y un peor dinero y una peor democracia. Porque a mí me parece un poco loco que haya un casi un 25% de personas de más de 70 años. En el, eh, en el congreso <laughs> en el congreso porque porque joder son son, eh, son muchos viejos y como dice como dice triki traca no todos son no todos no como dice Ligatron, con otros, tan, no todos traen sabiduría <laughs> dice chelo que no trabaja no chelo trabaja en un supermercado ya ha quedado claro que trabajas en un supermercado y a partir de ahora eso va a ser ese va a ser tu, tu, tu historia es que trabajas en un supermercado la historia de Marga es que no sabe nada de Bitcoin. La de David, que es un tibio. Gigatronco, no sé, la de Franci no está ya. Franci es el que sabe de idiomas. Aquí cada uno tiene una historia. Uh, Gigatronco es que a veces me despista. <laughs> Pero hay veces que no, no, no la acabo de pillar. Entonces Gigatronco todavía no tiene una historia. Ya sé que no os conozco, yo me hago aquí mis películas. <laughs> la de Marga es esa. ¿Yo qué culpa tengo? Si es tu historia, es tu historia. Yo no tengo... No tengo la culpa. Las historias no las, no las invento yo. Las, la, hay alguien ahí en mi cabeza que se inventa las historias. Ya está. Yo solamente las transmito. Total, que este es el porcentaje de, de... Carlos, porque juegas al pádel. <laughs> Carlos es el que juega al pádel y vive en un sitio donde hacen, creo que era cochinillo, ¿no? Lo que estaba rico ahí. ¿O cochinillo? O siempre me lío. No sé si era el cochinillo o era lo otro. Y era cochinillo, Carlos o qué era. Era, es que no, no era cochinillo, ¿no? Siempre dice que era lo otro. No sé, el caso es que, que sí, que es, es de ese lugar donde hay buena carne. Hmm. Dime lo que era, Carlos, que ahora me he quedado con la duda. Dice, bueno, dice, yo me dedico al mundo del vino. A ver, bueno, eh, no va, eso no es, o sea, eso no es, no es así. No, no puedes tú contarme tu historia, o sea, la historia me la tengo que inventar yo. Entonces yo me invento la historia y ya está, y sale lo que sale. No, no, tú porque si, si tú me la cuentas ya no tiene gracia. Claro, porque yo qué sé, yo, yo, yo me voy cogiendo trozos. Muy bien, Carlos. Ah, vaca vieja. Pues bien, mejor, mejor vaca, sí. Mejor vaca. Why not? Pues porque no. Si además lo ponen en tu nombre, why not? <laughs> Vaca, morucha, autóctona de Salamanca, joder, para más, para más detalles. Que es muy random, dice, porque claro que es random, pero ¿qué esperabas? O sea, yo no sé cuántos directos has visto ya. Juan Ángel, por ejemplo, es el que sabe de cosas técnicas. Oye, él tuvo suerte. O sea, cuando nos dieron a elegir historias, él quedó bastante bien. O sea, él, yo qué sé, él puede, puede aparecer aquí y, y salir bastante bien parado, porque oye, es el que sabe de cosas técnicas. Entonces, pues ya está. Pero, pero, ya ves, pues luego está Chelo, la del supermercado, Marga la que no sabe de Bitcoin. Hay gente que sabe que sale peor parada. Pero no es, no es culpa de nadie, o sea, no es culpa tuya, no, no es. Son, es así como salen las cosas. <laughs> Mira, ¿Tú crees que a David le gusta ser un tibio? Parece que sí, lo abraza con, con ganas, pero realmente debería estar. Eh, el más triste de todos debería ser David, porque a, a nadie debería ser un tibio. <laughs> bueno, ya está. Que... Que <laughs> dice, me encanta Chelo. Que no. A ver, Chelo, que aunque trabajes en jardinería, ya da igual, ya, ya eres la de supermercado. Pero que no pasa nada, que podemos decir que eres la de la de la de el área de jardín del supermercado. <laughs> que porque estoy en Dubai Para eso tienes que ver. <laughs> bueno, ¿Cómo se llama el supermercado ese de jardinería? Hay uno, ¿no? que es como un súper pero de plánticas no me acuerdo <laughs> esto es agua, joder, tengo un montón mira, estoy muy hidratado bien, vamos a hacer el tour y me voy botamarket, hostia, si existe uno de verdad qué locura, bien, nada que me voy, vamos a poner esto no voy a, no voy a cerrar lo de lo del porcentaje, porque esto tengo que escribir algo sobre esto esto mañana lo publico en un Twitch, chavales. Ya veréis. A ver. Dice: Después del Halloween nos pasamos. ¿Nos pasamos por dónde? ¿Por dónde hay que pasarse? Me he perdido. ¿Dónde hay, ¿Por dónde hay que pasarse? Ah, por donde Carlos. Ya, ya, si yo quería ir ahí, donde Carlos. Exactamente. Ahí quería ir yo. Bueno, va. Espérate. ¡Ay! A ver, bueno, esto es. Este es. Eh, esta amarga, si no está amarga, me siento otra vez, eh. Marga estás o no estás. Porque si no estás yo no hago tours. No, no está, no está amarga. No está amarga, yo me siento. Quita el sonido para que se vea mejor. Que no creo que funcione así. Ah, sí, sí que está, sí que está. Va, venga, vamos a hacer esto. A ver, tengo que coger. Va, venga, pues esto es. Creo que no hay nada raro, ¿no? No, parece que está todo más o menos gestionado. Bien, pues esto entras. <laughs> bueno, yo que sé, despacio que se corta, qué culpa tendré yo. Esta es la puerta, ¿vale? O sea que tú cuando entras ves esto. ¿Vale? Así, viendo de despacio. Entonces, lo que, más, lo que más me sorprende, bueno, ¿veis todos los azulejitos? Está guay realmente. O sea, aunque parezca un baño, está bastante guay. Está bastante guay. está si hay alguien ahí, pues seré yo, joder, no hay nadie más. Que este es el baño, que, que está bastante guapo. Pero lo que más me gusta del baño no es, el, no es ese aro de luz, que por cierto vendría muy bien para los directos, ¿Dónde está? ese aro de luz. Este es el baño que tiene aquí una bañera enorme, aquí tiene la ducha, luego aquí tiene para, para tú arreglarte y ponerte guapo, tiene un secador, tiene una sillita donde te puedes sentar ahí a ponerte guapo, <laughs> me está pesando el ordenador, y luego sales por aquí, o sea que el baño no tiene puertas. Tiene puertas, lo que es el, el orinal, digamos, y, y, el, eh, y la ducha. Y luego, aparte, tiene ese no tiene la bañera, es que tiene ducha y luego tiene bañera. Tiene el tocador ese. tiene Ah, una cosa que guapa es que estos armarios, estos son armarios, ahí donde estoy yo, esos, esos armarios se abren por los dos lados. Entonces lo puedes, abrir, lo puedes abrir desde el baño o lo puedes abrir desde el pasillo. Bastante pro. Luego tienes... Eh, luego vas pasando, ¿no? Esto, o sea, sales, de la, sales, de, de, sales del baño. Y tienes aquí la pedazo de cama esta enorme que tiene aquí para sentarte. Ay, es, muy, es muy cómoda. Y... Y... Bueno, desde, desde el baño, mira, lo que decía antes, que no lo, que no lo he explicado, no lo he explicado. Esto de aquí, esto que se ve aquí detrás, que ahora se ve reflejado, eso es como traslúcido. Entonces tú desde el baño... Realmente puedes ver lo que se ve por la ventana. O sea que está, está bastante bien. Dice, pues los armarios de puerta. Eh, no, porque no se abren hacia, hacia ese lado. Bien, total. Que este es. Eh, aquí es donde estoy yo sentado ahora. Que pues básicamente hay un montón de mierda. Y ahí está mi cena. A ver. Esta, esta, esto es una cosa que he pedido aquí para cenar antes. ¿Dónde está? Esto, ahí sí, que he pedido, pues como puedes imaginar, eh, carne. Luego está el sofá este enorme, donde te puedes eh, sentar a echar el rato, ahí pone algo que no sé qué es lo que pone. No sé qué es. Bueno, tal, y luego ya sigues y, y llegas a. Y llegas a la terraza. Donde está, como dice. Bueno, ahora se me ha empañado todo por... por la humedad. Y donde está, como dice. Como dice. este señor, que lo decía, Triquitraca. Está el Skyline ese T. Ya, este es el hotel Y tal Así que Nada, está bastante bien La verdad Ahora de noche no se ve mucho Pero Pones a la andonga <laughs> Joder, pero hay una no humedad En este pueblo ¿Es un insulto lo de la pared? Pues no me extrañaría La verdad Total Que ese es el eh, Ese es el tour Y nada Pues que ya que lo hemos visto Pues me puedo ir a dormir Supongo No, la habitación está De puta madre Francamente o sea, no me. No sé, no sé si es caro, no lo he pagado yo. Si tuviese <laughs> que pagarlo yo. <laughs> te digo yo dónde estaría. <laughs> Ay, que dice. Dios, si a de los vecinos. <laughs> no, yo no he escuchado nada. O sea, que entiendo que ellos tampoco han escuchado nada. Dice, bueno, canta algo y te vas, pero. Pero chelo, que este no es ese tipo de directo. Aquí solo. Aquí solo hacemos coros rusos. Puedo poner un coro ruso, pero, pero si pongo un coro ruso, Marga se enfada. O sea que yo creo que para que no os peleéis, mejor no pongo nada. Ay. A ver, yo qué sé, igual ellos me han oído, pero si me han oído, espero que hayan aprendido algo. Y también espero que lo hayáis aprendido vosotros. Bueno, me voy. Que nada, que, que lo paséis bien. Buenas noches. Son las doce y media, me tengo que levantar a las 7. Así que nada, pues eh, creo, que, <laughs> creo que lo hemos jugado bastante bien. <laughs> Así que nada, sed, eh, sed buenos y espero que hayáis eh, disfrutado. Un poco de comunismo ante liberalismo en palabra. <laughs> La semana que viene ponemos un buen coro ruso. Que, que toca. Gracias, chicos. En resumen, ¿qué he dicho? <laughs> No. Bueno, pues en resumen, que nada, pues que aquí estoy y que espero que lo hayáis pasado bien. Y que el libertarismo es mucho mejor que cualquier otra forma de vida. Y que solo se llega ahí con Bitcoin. Hala, a pasarlo bien. Chao.